Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y hoy les presentamos un programa sobre la visita de Estado que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó el pasado 11 y 12 de abril a Alemania. Bajo este marco analizamos algunos puntos de interés. Sobre todo nos preguntamos sobre las claves de la relación México-Alemania, la celebración del año dual de México y Alemania, así como el posicionamiento que Alemania tiene frente al mundo. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento migratorio vamos a platicarles de la propuesta Deutschland por México. Acompáñenme. México y Alemania establecieron relaciones diplomáticas el 23 de enero de 1879, cuyos nexos comerciales se fortalecieron con la firma de tratados comerciales y de navegación, a los que se sumaron lazos políticos y culturales. Sin embargo, el 7 de diciembre de 1941 se rompieron relaciones con Alemania debido a la incursión de México en la Segunda Guerra Mundial, donde apoyó a los países aliados. Fue hasta el 16 de abril de 1952 cuando se reanudaron los vínculos con la República Federal de Alemania al término del conflicto armado. México y Alemania mantienen una constante colaboración en foros internacionales en temas de interés común tales como la democracia, el respeto a los derechos humanos, la protección al medio ambiente, la categorización del derecho y el federalismo. En el ámbito comercial, las economías de México y Alemania se enlazan de manera muy estrecha a las inversiones directas en el marco de la Unión Europea debido a la amplia complementariedad de las mismas. En México se encuentran registradas alrededor de 1.700 empresas con participación alemana, cuyo capital acumulado se estima en aproximadamente 27.000 millones de dólares. Alemania, como principal socio comercial de México en la Unión Europea, importa especialmente a nuestro país automóviles y partes automotrices, además de productos químicos, farmacéuticos y electrónicos, mientras que México exporta a Alemania productos alimenticios y orgánicos, así como bebidas como tequila, mezcal, cerveza y vino. Entre Alemania y México se encuentran en vigor tanto el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, así como el Acuerdo para Evitar la Doble Tributación. Tras la primera visita oficial del presidente Enrique Peña Nieto a Berlín, a mediados de abril de 2016, se impulsa el Año Dual México-Alemania con el objetivo de promover un mayor conocimiento entre sus sociedades y una cooperación más intensa, basada en la cultura, educación, innovación, ciencia, sustentabilidad, movilidad y economía. Dentro del mundo extenso de la política exterior, México encuentra en la relación con Alemania una de las más importantes dentro de su práctica diplomática. Habiendo ya cumplido 137 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, por cierto, interrumpidas en la Segunda Guerra Mundial, es que México y Alemania han establecido una relación que abarca diversos aspectos de la agenda política, económica, social y cultural. Bajo el armazón de la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea y América Latina y del Acuerdo Global México-Unión Europea, es que estas relaciones bilaterales se han potencializado con el curso del tiempo. El Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, pero también la Asociación Estratégica Birregional entre la Unión Europea y América Latina, son un marco muy especial de las relaciones bilaterales México-Alemania. Sin embargo, las relaciones tienen un carácter específico y tienen muchos atributos. ¿Nos puede platicar sobre la especificidad de esta relación bilateral? Es una relación muy, muy importante para Alemania, ¿no? Somos socios estratégicos en los dos sentidos. México es uno de los socios más importantes de Alemania en el mundo, eso está clarísimo. Es importante México para Alemania desde el punto de vista político. Somos socios muy cercanos en muchos temas globales, por ejemplo, el tema del medio ambiente, del cambio climático, del desarme, de los derechos humanos, todos estos temas y muchos más, somos socios muy cercanos en la agenda multilateral, en la agenda global. Pero también somos socios muy cercanos en el tema económico y comercial. Hay casi 2.000 empresas alemanas trabajando aquí en México, que dan trabajo a unos 150.000 trabajadores mexicanos, y estas empresas son responsables casi por el 8% del PIB mexicano. O sea, son cifras muy, muy importantes.
Yo creo que la relación entre México y Alemania es de las mejores, el mejor éxito de todas las relaciones internacionales que yo conozco. Son dos países más o menos medianos, bien grandes, y al mismo tiempo no son las superpotencias del mundo, pero les une una relación económica, política, cultural, de intercambio tecnológico, que casi hay sin precedentes y sin otros ejemplos. El comercio entre la Unión Europea y México es muy importante. Alemania es el país más importante con quien México tiene intercambio comercial en la Unión Europea. Es el quinto país más importante de comercio a nivel mundial. Yo creo que también hay una estimación muy fuerte en Alemania de México. Cualquier persona en la calle que uno pregunta, México tiene una imagen muy positiva en Alemania, no solo por el turismo, sino por su historia, por muchos factores. Alemania es el quinto socio comercial de México después de Estados Unidos, China, Canadá y Japón, y el primero entre los países de la Unión Europea. Para Alemania, México es el puente de entrada hacia América Latina y el segundo aliado comercial más relevante después de Brasil en Latinoamérica. Alemania y México tienen economías complementarias, una realidad reflejada en el dinamismo de su comercio bilateral. En 2015, el intercambio comercial ascendió a 17.485 millones de dólares, destacando el sector automotriz y electrónico por su gran dinamismo y la inversión extranjera directa de Alemania en México, que llegó a 11.225 millones de dólares, siendo el país germano la cuarta fuente de inversión extranjera directa para nuestro país entre los países miembros de la Unión Europea, todo ello según información de la Cancillería mexicana. México, con sus muchos contratos de cooperación, sus acuerdos de intercambio económico, se sitúa en como una bisagra de articulación, sirve entre América del Norte y América del Sur. Así que para Alemania y para la Unión Europea, México es clave a nivel político. Y yo creo que también al revés, para México, la Unión Europea y Alemania son cada vez más importantes. Durante casi tres décadas, México se orientó casi unilateralmente hacia el norte, hacia una política muy, digamos, neoliberal de abrir las fronteras y de dejar entrar el capital que quisiera venir. Yo creo que en este momento México está reconsiderando su política de nación, su proyecto nacional, hacia dónde queremos llegar. Bueno, siempre hay oportunidades, yo creo que se pueden profundizar y yo creo que, por ejemplo, en el sector de los estudiantes y del intercambio entre sociedades se podría tener un intercambio aún más intenso, ¿no? Yo creo que México es un país fantástico para conocerlo también desde el punto de vista universitario, también desde el punto de vista escolar, y para Alemania vale lo mismo. Entonces creo que hay grandes oportunidades para los jóvenes y nosotros quisiéramos que con el año dual, especialmente los jóvenes, pues entendieran las oportunidades que hay para ellos en el futuro, ¿no? Hablábamos antes de temas globales, yo creo que uno de los grandes temas es el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? En todos los sectores. Entonces, creo que hay muchos jóvenes mexicanos muy interesados en este tema. Entonces, ir a estudiar a Alemania y ocuparse de estas cosas me parece muy interesante. Dentro de la extensa gama de contactos entre México y Alemania, destaca el diálogo político que ha subido de tono en los últimos años. Diversas visitas a nivel bilateral y encuentros en foros multilaterales han tenido lugar. Mientras que la canciller Angela Merkel ha visitado en dos ocasiones nuestro país, en visita oficial en 2008 y la segunda en el contexto de la cumbre del G20 en Los Cabos, recordemos que Enrique Peña Nieto realizó una gira por Europa en donde visitó Alemania como presidente electo y tres años más tarde se reunió
con la canciller alemana en un encuentro en Bruselas. Precisamente estos encuentros sirvieron de base para establecer la celebración del año dual México-Alemania durante el año 2016 y 2017. ¿Cuál es el posicionamiento del gobierno federal alemán ante la situación que priva en México sobre los derechos humanos? Naturalmente, el tema de los derechos humanos es uno de los temas más importantes para nosotros en todo el mundo, globalmente. Hay retos en derechos humanos en todas partes. Es importante que aprendamos los unos de los otros. México también tiene sus desafíos en este tema. Nosotros nos vemos como socios, como amigos de México, como aliados de México también en este tema, y queremos, si podemos, dar un apoyo para que mejore la situación que se encuentra en México, ¿no? En favor de los ciudadanos, las ciudadanas que hay aquí en México. Hay proyectos donde cooperamos el gobierno alemán con el gobierno mexicano, por ejemplo, un tema que tiene que ver con las desapariciones, donde con fondos también alemanes hacemos capacitación y tenemos un intercambio de experiencias entre los dos países. O sea, es un tema muy, muy importante. Creemos que el gobierno mexicano ha decidido ponerle mucha fuerza a resolver el tema, a mejorar la situación, y creo que está yendo en la buena dirección, y nosotros queremos apoyar esa dirección. En Alemania, tanto los científicos como los políticos están bien preocupados de la situación de derechos humanos, de violencia, de corrupción, de impunidad en México. Así que esas son preguntas que también, por ejemplo, a mí como científico me llegan. Cuando yo dije a mis amigos, colegas científicos, que yo me voy a México a ocupar la cátedra Humboldt en el Colegio de México, muchos me dijeron: ¿por qué te vas a ese país tan violento, etcétera? Es que hay mucho desconocimiento de la situación mexicana en Alemania, y el año dual también sirve para, digamos, intercambiar este tipo de preguntas, críticas, etcétera. Por supuesto que es de mucho interés en Alemania de que haya una respuesta a lo que pasó en Ayotzinapa, y que todavía no tenemos una respuesta. Y hay mucho interés en Alemania en saber por qué, por ejemplo, ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica tan fuertemente al gobierno mexicano. La relación de México con Alemania está conformada por un elenco de temas. Entre ellos destaca la cooperación que se ha desarrollado en materia científica y tecnológica. Energía, medio ambiente, cambio climático y educación forman parte de los esquemas de cooperación técnica. Consideremos además que la relación bilateral también está conformada por vínculos locales y que su naturaleza sobrepasa el nivel federal. Ahí están algunos ejemplos. Los estados de Baviera y Jalisco se vinculan mediante un acuerdo de cooperación. Actualmente 10 empresas alemanas operan en los Altos de Jalisco. Además está el caso de Aguascalientes con su cooperación con Rheinland-Pfalz, el estado federado del sudeste alemano, que han establecido esquemas de cooperación en materia de energía renovable y medio ambiente. Pensemos en Alejandro de Humboldt, quien vino en el siglo XVIII ya a investigar la situación de América Latina, de Brasil y otros países, y luego se vino de regreso por México y conoció la cultura muy rica de este país. Entonces hay un entendimiento mutuo, un intercambio también académico que tiene siglos ya, y hay programas de cooperación entre el CONACYT y la organización DFG en Alemania, y el DAT, por ejemplo, el Servicio de Intercambio Académico Alemán, que nos ayuda en desarrollar aún más esta cooperación a nivel científico. En el aspecto multilateral, México y Alemania tienen muchas coincidencias y afinidades. Ambos países participan en el G20, el grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo. Además, tienen otras coincidencias en materia de principios y valores en la escena internacional. Les damos algunos ejemplos. Por ejemplo, México y Alemania están interesados
para luchar a favor de la democracia, el combate al cambio climático, el desarme y la protección al medio ambiente, pero también que figure el derecho internacional como guía dentro del complejo entramado de las relaciones internacionales. También ahí está el apoyo de Alemania porque forma parte del grupo de amigos de reforma por Naciones Unidas que ha establecido y que ha promovido México, además de que el país germano también nos ha apoyado con capacitación para las organizaciones de mantenimiento de paz, las llamadas OMPs. Hay una cooperación y ofertas de cooperación en este sentido. Alemania es muy activa en acciones internacionales de paz, naturalmente, y las Naciones Unidas pues, son el centro, naturalmente, de la cooperación en este sentido. Nosotros estamos muy comprometidos con este trabajo de Naciones Unidas. Sí pensamos que la estructura de las Naciones Unidas, la estructura del Consejo de Seguridad, es un poco una imagen tal vez de hace 40 o 50 años de cómo era el mundo por entonces. El mundo ha cambiado mucho y creo que tenemos que pensar conjuntamente cómo poder mejorar el peso y la capacidad de acción de las Naciones Unidas frente a todas las crisis mundiales que estamos viendo, ¿no? Las guerras, pero también la crisis de la migración. En este momento hay unos 60 millones de personas que se están moviendo en el mundo y estamos hablando solo de los refugiados. Entonces creo que es un tema global y son temas que las Naciones Unidas y nosotros los estados tenemos que tratar. Los dos países también unen la idea de que hay que buscar soluciones a los conflictos en el mundo que siempre existían y van a existir en el futuro, que hay que buscar soluciones pacíficas y de entendimiento y de negociación. Tanto México como Alemania no son países que van por el camino de intervenciones, pero tampoco no van por el camino de no responsabilizarse de lo que pasa en el mundo. Y esto es, creo que, la base sobre la cual, por la historia de los dos países, hay un fundamento de cooperación que es más fuerte que con casi todos los demás países que yo conozco. Alemania, por su propia historia del fascismo, del régimen nazi y de la guerra, a fuerza aprendió, igual que los demás países de Europa, que no hay solución bélica a conflictos políticos, sociales o lo que sea. Cuenta con recursos políticos, económicos, diplomáticos y culturales para influenciar en el mundo, pero también con mecanismos para acercar nuestra propia sociedad a otras sociedades del mundo contemporáneo. Bajo este espíritu es que el gobierno de México y el gobierno de Alemania están celebrando el Año Dual México-Alemania, un programa transversal de actividades para promover el acercamiento mutuo y el conocimiento entre nuestras sociedades, para intensificar los vínculos de amistad y estrechar la cooperación científica, tecnológica, educativa, cultural y también promover los lazos económicos. Embajador, el diálogo político, la intensa relación económica y comercial y también todos los temas del ámbito de cooperación hacen posible la celebración del Año Dual México-Alemania. No partimos desde cero, ¿no? Tenemos un muy amplio, digamos, paquete ya muy vivo de cooperación, no solo entre los gobiernos, pero sobre todo, yo diría, entre las sociedades, ¿no? Y las sociedades pues abarcan todo lo que usted acaba de decir, ¿no? El tema económico, el tema político, el tema cultural, el tema científico, el tema de cooperación entre universidades. Hay 2.000 alemanes que estudian en México y más o menos la misma cifra de mexicanos que estudian en Alemania. O sea, están pasando muchas cosas muy interesantes desde siempre. Creo que es importante el Año Dual porque nos va a dar la ocasión de conocernos mejor. Creo que en una cooperación de tanto tiempo, ya de tantas décadas, a veces hay unos estereotipos
que se fijan y queremos pues, modernizar un poco la imagen que hay de Alemania en México y también de México en Alemania. Nos conocemos bastante bien, nos queremos, pero creo que tenemos que modernizar lo que conocemos los unos de los otros. En este contexto y también en el contexto bilateral, Alemania brinda servicio de asistencia técnica, digamos, de capacitación a cuerpos policíacos y también a militares. No sé exactamente qué tan fructífero es la cooperación con México en términos empíricos, pero de por sí siento que los conflictos que México tiene no son primordialmente a resolver por el camino de militar o de policíaco, sino debe ser por un camino de analizar las causas sociales, societales, institucionales que están detrás del problema del narcotráfico, del problema de la corrupción. Así que yo siento que está bien que haya cooperación a nivel técnico, militar, policíaco, pero mucho más importante sería un intercambio a nivel de ciencias sociales, de sociología, para realmente reforzar instituciones sociales que son más que cosa técnica, legal, formal, militar. Bajo el lema La Alianza del Futuro, ese es el tema del año dual México-Alemania, es que Alemania le asignó a México nuevos fondos de cooperación para invertir en el rubro de la energía sustentable, la gestión ambiental y la protección a la biodiversidad. El objetivo de esta cooperación es fomentar el uso de energías renovables, favorecer la descarbonización de la economía y transitar hacia una economía verde, así como brindar asesoría técnica para la conservación de áreas naturales. Por otro lado, Alemania y México han buscado fomentar la formación dual para implementar este modelo educativo en nuestro país, que ha probado ser exitoso en Alemania al conjugar los aspectos prácticos y la formación teórica. Alemania es un país que tiene mucha experiencia en energías renovables. En tan solo 15 años, Alemania subió el porcentaje de producción de energía renovable del total de la luz de 4% a más que 30%. Así que hoy en día, aunque no sale el sol todos los días en Alemania, tenemos un muy alto porcentaje, una tercera parte de la luz que consumimos en Alemania producido por energía renovable. Yo creo que México puede en este caso cooperar muchísimo con empresas, con agencias estatales, paraestatales, que ya tienen mucha experiencia en cómo dar este viraje de las energías tradicionales a las renovables. Y hay estudios, por ejemplo, también de ProMéxico que comprueben que hay pocos países en todo el mundo que tienen condiciones tan favorables para la energía renovable, tanto la energía eólica como la solar. Bajo la celebración del año dual México-Alemania, Alemania le ha asignado fondos particulares al año dual. Platíquenos un poco, embajador, de esta situación. Bueno, los fondos, en nuestra opinión, no son lo esencial. Somos dos países ya maduros, ¿no? México no es un país, digamos, en desarrollo clásico, es un país con una economía emergente muy, muy vigorosa. Entonces, creo que el primer tema de cooperación no es un tema, digamos, financiero, es más un tema de contenidos, que es lo que nos interesa. Ahora, naturalmente, para un año dual hay también fondos, naturalmente, públicos, también fondos de empresas que participan. Ahí es importante que tengamos la financiación que garantice que podamos hacer todo lo que queremos hacer durante este año dual, más de 100 eventos que queremos organizar aquí en México, y estamos contentos de poderlo hacer, ¿no? Y eso es lo esencial. Naturalmente hay también temas de cooperación económica, donde fondos alemanes van, por ejemplo, al tema de la cooperación en energías renovables, en el tema de la biodiversidad aquí en México. O sea, hay una cooperación también en ese sentido,
que no está ligada solo al año dual, sino que es algo que funciona entre los dos países. La cultura es otro de los grandes protagonistas en la celebración del año dual México-Alemania. Exposiciones sobre el legado prehispánico de México serán puestas en escena en tierras germanas, junto con otras expresiones culturales relacionadas con el cine, la arquitectura y la música. No pasemos por alto la enorme importancia de la diplomacia cultural en el juego de las relaciones internacionales. La cultura es una herramienta que habilita la comunicación y el conocimiento mutuo entre las sociedades al tiempo de otorgar un nuevo poder de negociación al Estado en materia de política exterior. Se trata de una fase del poder blando o lo que se llama el soft power que ha tenido un ejercicio trascendental en los países europeos. México y Alemania somos socios culturales desde hace muchos años, muchas décadas. Por lo menos desde el tiempo de Alexander von Humboldt, que cuando vino a visitar México y a principios del siglo XIX, y somos las dos naciones que se definen de manera muy importante por su cultura. Somos, como decimos en alemán, Kulturnationen, donde la cultura juega un papel muy, muy importante en la definición propia. Creemos mucho en el soft power, mucho más que en el poder, digamos, militar y así tradicional, ¿no? En ese sentido. El soft power se deduce de la cooperación y de la interacción entre sociedades. Y eso, nosotros pensamos, es la nueva diplomacia, ¿no? La diplomacia del futuro, que sí es importante la cooperación entre gobiernos, pero lo más esencial en todos los ámbitos, también el cultural, es el de que nosotros intentemos quitar obstáculos, construir puentes entre las sociedades, entre los jóvenes, entre los que trabajan en cultura, entre los que están en ciencia, innovación y tecnología. Hay muchísimos sectores de este tipo donde nuestra tarea debe de ser juntar las naciones y los pueblos. Yo creo que estos factores soft power y, digamos, blandos, que no son tan tangibles, son muy importantes, lo digo. Porque como sociólogo estoy completamente convencido de que nuestra vida más se rige por normas sociales no visibles que por leyes formales. Eso lo podemos ver en México muy claramente. Hay muchas leyes, hay mucha legislación acerca de la corrupción, de la, etcétera, etcétera. Pero en la realidad la gente, desde los políticos hasta los más pobres, se van por otras normas de acción. Alemania ha celebrado diferentes años duales con países del mundo. Ahí están los casos de China, de Brasil y de la India. En esta lista ahora figura la de México. Para ello, esta celebración representa una oportunidad clave para el gobierno mexicano y para toda nuestra sociedad de acrecentar el entendimiento con Alemania y también de aprender de este país que tiene indiscutibles cartas credenciales en el mundo. Estamos hablando de que Alemania es la sexta economía más grande de Europa. Es el centro político y económico de la toma de decisiones de la Unión Europea y ahí se produce el 20% del PIB europeo. Además, no olvidemos que Alemania es país integrante del G7, del G20 y también de la OTAN. Sí, son todos países muy relevantes, muy importantes para nosotros, países que han pujado por fuerza para subirse al escenario internacional políticamente, pero también económicamente. Alemania es un país que está muy marcado por su vocación comercial, exportadora y de cooperación, no solo económica. Entonces, está claro que estos países muy relevantes, pues son países que son socios muy, muy interesantes para nosotros. Yo creo que no hay ninguna alternativa a la Unión Europea para ninguno de los países que ahora forman parte de esta Unión. La Unión Europea, mucho más que el NAFTA, por ejemplo, es un proyecto político. No solo se trata de comercio, no solo se trata de libertad de movimiento de personas, sino es un proyecto político que integra y combina
seguridad, Estado de Derecho, libertad, pero también un cierto, una seguridad social, un bienestar social, un intercambio de economías chuecas con economías fuertes, etc. Entonces, es un proyecto que va mucho más allá de todos los contratos de libre comercio que conocemos de otras partes del mundo. Por supuesto que esto siempre lleva muchos conflictos y problemas. Alemania es un país de primer orden en la escena internacional. Tomemos en cuenta que su ubicación geopolítica y estratégica colocan ese territorio en el centro europeo y en la economía más relevante dentro del club de los 28 países del viejo continente. Bajo el liderazgo clave de la canciller Angela Merkel, un liderazgo conservador, es que se ha podido mantener el estatus privilegiado de Alemania dentro de la Unión Europea y se ha podido blindar su economía de la recesión europea, además de arrojar un crecimiento económico que mucho depende de la prosperidad de sus socios europeos. Tampoco olvidemos que Alemania está delimitada por 9 fronteras, un liderazgo indiscutible para el epicentro de la Unión Europea. ¿En dónde colocaría usted los éxitos y los fracasos de Angela Merkel cuando ya cumple 10 años en el gobierno? Han sido años muy movidos en Alemania como en otros países. Creo que los grandes temas y tal vez los más complicados también han sido el tema de la crisis del euro, la crisis financiera y económica y sus consecuencias en Europa. Creo que hemos conseguido estabilizar bien la situación conjuntamente en Europa. El segundo gran tema que estamos viendo ahora, también muy complicado, es el tema de la migración hacia Europa, donde de nuevo estamos comprometidos hacia una solución que sea europea. No siempre es fácil encontrar soluciones comunes entre 28 países muy diferentes. Muchos de los migrantes quieren venir a un número muy limitado de países, quieren venir a Alemania, a Suecia, a pocos países más. Entonces, digamos, como siempre en Europa se trata de encontrar un compromiso de intereses entre intereses que pueden ser muy diferentes. Siempre lo hemos conseguido. Creemos que Europa sigue siendo una historia de éxito, ¿no? Y si no existiera la Unión Europea la tendríamos que inventar, ¿no? No hay ninguna otra asociación de estados tan estrecha en el mundo hasta ahora entre estados soberanos. Alemania ahora sí tiene un papel de una potencia muy fuerte dentro de la Unión Europea, que hizo algunas reformas económicas, por ejemplo, de mercado de trabajo, que en su momento eran muy criticadas en Alemania, y hoy en día países como Francia y otros, España, también aplicaron de alguna manera u otra estos mecanismos de flexibilización de mercados de trabajo, por ejemplo. Así que de alguna manera Alemania no tiene alternativa, sino tiene que retomar la responsabilidad que tiene con base en su peso económico y su peso político también. Yo creo que Angela Merkel, aunque no soy de su mismo partido, sino independiente, hay que reconocer que ella de alguna manera sabía jugar el papel de interlocutor, de intentar de reforzar el proyecto europeo. Angela Merkel ha probado ser una líder implacable y sumamente comprometida con el proyecto supranacional de integración europea. Su peso y talla le han permitido avanzar con las asignaturas pendientes de esta construcción regional todavía inacabada. Sin embargo, le han tocado tiempos convulsos y difíciles en aras de presumir mayores dosis de euroentusiasmo. La crisis económica y sus secuelas sociales, el flagelo del terrorismo que nos recuerda lo sucedido en París y Bruselas, y la crisis de migrantes y refugiados que tocan la puerta de la Unión Europea y que han recibido una respuesta negativa por parte de varios países miembros. Los desafíos del proyecto comunitario son vastos y complejos. Sin embargo, no perdamos de vista que Angela Merkel
pudiera cumplir con un cuarto mandato de gobierno ante la celebración de las elecciones federales en el 2017. El tema de los refugiados ya lo tenemos desde hace décadas, hay que advertirlo. Solo que en el año pasado, en 2015, nos brincó más a la vista. Pero, por ejemplo, en las Islas Canarias, en 2005, llegan más que 30.000 refugiados de Somalia, de Eritrea, de muchos países africanos. En proporción a la población de las Islas Canarias, este es un porcentaje de casi 2% de la población que vive allá. Más del millón que llegó a Alemania el año pasado. Es decir, ya estamos en la Unión Europea con este problema, con el reto de refugiados desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el mundo hoy en día tenemos muchos conflictos de los cuales no somos completamente responsables, pero de alguna manera estamos parte de esto. Esto se refiere a África igual que al Medio Oriente. Y los refugiados que tienen que salirse de estos países buscan protección en los países que sientan o piensan son estables y fuertes, y eso es la Unión, una parte es la Unión Europea. Pues naturalmente es otro tema global, ¿no? En este momento se está concentrando hasta ciertos espacios geográficos, también hacia Europa, pero no solo, como estamos viendo, si vivimos en Pakistán hace poco, ¿no? Y otros países como Irak y en Siria, hay muchos focos, África, Estados Unidos. Entonces creo que sería un error pensar que fuera solo un fenómeno europeo, ¿no? Hay una concentración ahora hacia allá, pero creo que es una tarea para todo el mundo pensar cómo trabajar en esto. Hay que trabajar en las consecuencias del terrorismo, pero también en preguntarse por qué nace el terrorismo en algunas partes, ¿no? Tenemos que ser comprometidos con esto, tenemos que mejorar nuestras políticas en ese sentido y, por el otro lado, naturalmente, ser, yo creo, estrictos en cuanto a seguridad, ¿no? En cuanto al control de la seguridad para nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas. Ahí, desafortunadamente, creo que vamos a vivir un tiempo donde el tema de seguridad va a ser, digamos, visto de manera más severa y poniendo, pues, en el centro la seguridad de los ciudadanos. 2016 es un año importante para Alemania. Recordemos que desde el 1 de enero, el país germano asumió la presidencia de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea y con ello la responsabilidad de gestionar las múltiples crisis que el mundo enfrenta en materia de seguridad. Con 57 países miembros y con su sede en Viena, Austria, la presidencia alemana ha establecido como prioridad la gestión de crisis y conflictos, poniendo especial interés en el conflicto de Ucrania y sus ramificaciones, al tiempo de darle mayor atención a los procesos de diálogo y reconciliación. Por otro lado, su presidencia busca conectar los aspectos multidimensionales de la seguridad, revitalizando la dimensión económica y ambiental. Pues sí, es una organización muy importante que creo dio una gran contribución a poder superar la separación del continente europeo, porque se fundó en tiempos cuando existía todavía el Pacto de Varsovia, por un lado, el pacto militar, ¿no? Y por el otro lado la OTAN, que todavía existe. Así es, ¿no? Y con los tratados de Helsinki en 1975, pues se consiguió encontrar un modus vivendi de paz en Europa. Ahora vemos que naturalmente también en Europa hay unos desafíos importantes, ¿no? Estamos viendo en estos días unas luchas armadas en Nagorno-Karabaj, ¿no? Entre Armenia y Azerbaiyán. Ellos forman parte de la OSCE también. Y entonces el tema de cómo asegurar la paz en ese conflicto europeo y en otros conflictos que, por ejemplo, en este momento son un poco más tranquilos, pero que son problemáticos también, hablo de Rusia y Ucrania, por ejemplo, debe de ser, creo, la tarea número uno. O sea, buscar que se apacigüe la situación, primero. Segundo, buscar cooperaciones que vayan más allá de las fronteras, ¿no? Esa fue la fórmula de la OSCE y
quiero que siga siendo la fórmula, ¿no? O sea, buscar la paz y la prosperidad en común con proyectos comunes. Hay que considerar que esta organización reúne a más que 50 países de la Unión Europea, incluyendo a Rusia. Y tenemos algunos conflictos pendientes en Europa que no están resueltos, sobre todo Ucrania. Sabemos que allá hay peleas militares cada día, que se muere gente cada mes entre, digamos, la parte oriental que quiere unirse con Rusia y la parte que quiere quizás más una asociación con la Unión Europea. Ucrania necesita alguna estabilidad y algún respaldo por parte de la Unión Europea, si no hay el peligro de que Rusia se apodera tanto militarmente o al menos políticamente, económicamente de ese país. Entonces allí tenemos un problema muy fuerte donde la presidencia alemana por el secretario de Relaciones Exteriores Steinmeier va a ser muy difícil, muy delicado y ojalá él es un hombre que tiene muchísima experiencia en toda la política con Europa del Este. Así que tengo la esperanza de que haya avances en prevenir que no se otra vez acelere la dinámica de conflicto en Ucrania. Frente a una Europa crecida con fuerzas xenófobas, extremistas y nacionalistas, la canciller Angela Merkel tendrá su más dura prueba con el euroescepticismo. El delicado referéndum del Reino Unido que tendrá lugar el 23 de junio para decidir si permanece o abandona la Unión Europea. Precisamente cuando el club de los 28 países siguen enfrascados en la ruta anémica de la economía y cuando Grecia sigue recordando a las élites políticas y económicas los enormes desafíos que se presentan en la zona del euro. No saquemos del radar el enorme descontento del sur europeo y la proliferación de partidos políticos como Syriza en Grecia y Podemos en España, que han capitalizado el enojo frente a la cultura de la austeridad que ha privilegiado la canciller Angela Merkel. Europa ha visto crecer un sentimiento euroescéptico en algunos países. ¿Cómo mira la República Federal Alemana la celebración del referéndum delicado del Reino Unido que tendrá lugar el 23 de junio en aras de permanecer o abandonar su pertenencia a la Unión Europea? Bueno, es un país muy, muy importante dentro de la Unión Europea, uno de los países más grandes de la Unión Europea. Naturalmente para nosotros sería muy grave si el Reino Unido se fuera de la Unión Europea. Es algo que no queremos, queremos mantenerlo como socio dentro de la Unión Europea. Naturalmente al final la decisión la toman los ciudadanos británicos, pero yo al final, digamos, no vería una gran ola de euroescepticismo en Europa. Sí, hay momentos y hay unos grupos muy vocales, así, que gritan muy fuerte, que están en contra de Europa, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahora no he visto muchas recetas alternativas, ¿no? Europa ha garantizado bienestar y paz, prosperidad para sus estados, pero también para los estados cercanos en los últimos 60, 70 años. Y yo creo que las ganas, la demanda para ser parte de esta Europa sigue siendo muy fuerte, ¿no? Lo vemos con países como Ucrania, los países de los Balcanes. El atractivo de Europa es muy fuerte. Ha garantizado una riqueza nunca conocida, por ejemplo, en los países del este europeo que vinieron a la Unión Europea después de 1990. Así que no hay alternativa a esto. No es una Europa perfecta, no tenemos solucionado todos los temas. Podemos mejorar mucho en la integración. Por lo mismo de las diferencias entre países pequeños y grandes con una trayectoria de haber sido un poder imperial colonial como Inglaterra o hasta Bélgica o Francia
y con otros países que casi siempre habían sido colonias o países destruidas como Polonia. Entonces, esto es un contexto histórico del cual no nos podemos salir. Pero si nos comparamos con Estados Unidos y con China y la India como los grandes superpowers del mundo, no hay ninguna oportunidad para ningún país de Europa de competir económicamente y de tener peso político frente a estos grandes poderes. La Unión Europea une a 500 millones. El Producto Interno Bruto de la Unión Europea es mayor al de China todavía, un poco menor al de Estados Unidos, pero estamos entre iguales de los poderes grandes. Y yo creo que para el bien del mundo es importante que haya una Europa fuerte, porque muchos de los países, incluyendo a México, no necesariamente quieren un mundo donde solamente sobran dos o tres superpowers, que pueden ser Estados Unidos, la China y quizás Rusia. Frente a una actualidad cambiante en el escenario internacional, en donde precisamente Alemania es un jugador clave de las decisiones internacionales, es que México debe de aprovechar todos los puentes establecidos con Berlín para sacar el máximo provecho de nuestras relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Y es que la celebración del año dual México-Alemania debe de servir para muchas cosas. En primera instancia, para proyectar a México ante el mundo, para mostrar la diversidad de nuestro México, un México amplio, variado y multidimensional, además de también proyectar todo nuestro patrimonio cultural, lingüístico y también histórico, además de que ahí también está el México moderno y más vanguardista. Embajador, sabemos que el presidente Enrique Peña Nieto realiza una visita de Estado a Alemania el 11 y el 12 de abril. ¿Cuál es el significado de esta visita? Creemos que va a ser una visita muy importante para las relaciones bilaterales. Va a ser importante por los acuerdos que vamos a firmar. Van a ser acuerdos que se van a ocupar del tema del cambio climático, de la energía, de transporte. Va a haber acuerdos entre empresas, entre asociaciones empresariales. Vamos también a tener un acuerdo sobre la lucha común contra la intransparencia y la corrupción. O sea, va a haber muchos temas. Va a ser una visita que naturalmente va a estar marcada por encuentros con la señora canciller Merkel, con el presidente de la República Alemana, pero también por encuentros con empresarios alemanes importantes. Y va a ser muy variada, yo creo, y otro gran, digamos, highlight de esta visita va a ser la inauguración del año dual en México, en Alemania, con una gran exposición maya, el lenguaje de la belleza se llama, en el Museo Martin Gropius en Berlín. Creo que va a ser una exposición muy, muy exitosa. Los alemanes estamos muy interesados en la cultura mexicana, así que creo que eso va a salir muy bien. En general, veo que esta visita le dará un gran impulso, yo creo, a unas relaciones que ya son maduras, son muy fuertes, son muy densas y que viene justo en el momento ideal, yo creo, para dar ese impulso adicional. Bueno, sabemos siempre, hablando se entiende la gente y es muy importante la relación personal, la simpatía personal, incluso entre líderes de países como Angela Merkel y Peña Nieto, son muy importantes. Así que yo espero que haya una conversación, un intercambio agradable, pero también crítico y que se toque los temas que preocupan a los dos países para que en el futuro haya una relación aún más estrecha y más fructífera para los dos países.
Vayamos con el comentario migratorio de Federico Lamont, quien nos va a platicar sobre la propuesta Deutschland por México. A partir de la década de los 60, la República Federal de Alemania, de la cual surgieron dirigentes diferentes a la democrática, planteó a los países de América Latina un modelo que instrumentó Willy Brandt. Esto es la formación y educación desde una región, pero con la experiencia o intercambio en la misma nación teutona. En México esto se observó antes en el proceso de elaboración automotriz en dos estados significativos de la República Mexicana, como Puebla y Tlaxcala. Con el tiempo, el canciller Helmut Kohl visitó una de esas entidades y planteó a las autoridades mexicanas, pero particularmente empresarios, llevar y extender el modelo de una formación dual que dejó resultados evidentes en Puebla y Tlaxcala. Ese fue Helmut Kohl y posteriormente a él siguieron otros dos y la actual Die Frau Merkel, la señora Merkel, quien en breve será anfitriona de la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para ahondar y profundizar en esta formación dual. En México alcanzó resultados importantes en el CONALEP, pero implica el desplazamiento, la movilidad de sectores amplios de la población mexicana, aquellos que tengan formación en ingeniería, en sistemas y puedan no solamente en la capital del país, sino con la experiencia y el conocimiento alemán, llevar la experiencia al sureste por un lado, en la parte norte y en el occidente, y de esta forma con el conocimiento alemán, que no tiene otra petición más que la buena voluntad de empresarios, de pymes y mipymes en México, crear lo que actualmente en la Unión Europea y este líder de la Unión Europea, Alemania, es abatir el desempleo a través del conocimiento y armas o herramientas de la nueva tecnología aplicada hacia la educación. México tiene la oportunidad de desplazar talentos, los nuevos ingenieros, las nuevas generaciones en toda la República y con ello lograr la descentralización para el fortalecimiento regional, que es el modelo que finalmente plantearon los cancilleres Willy Brandt, Helmut Kohl, Helmut Schmidt y actualmente Die Frau, la señora Merkel. Esta semana fue una semana intensa de actividad legislativa de carácter internacional. Ahí estuvieron la celebración de comparecencias en el Senado de la República para los 11 aspirantes a convertirse en cónsules generales de diversas ciudades de Estados Unidos y de Canadá. Veamos los detalles. El Senado de la República, ahí el Pleno de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, llevó a cabo comparecencias, como lo mandata la Constitución, de 11 aspirantes a ser ratificados por la Cámara Alta como cónsules generales de México en diversas ciudades de Estados Unidos y uno más para representar a nuestro país en Canadá. La presidenta de este órgano del Congreso, la senadora Marcela Guerra Castillo, explicó el procedimiento para realizar estas comparecencias. Presenten en no más de 10 minutos un plan de trabajo que nos pueda a nosotros permitir ver cuál va a ser las áreas de oportunidades en los próximos trabajos que ustedes estarán por desempeñar a fin de que sabemos todos que son funciones específicas en calidad de cónsules generales. El primero en comparecer ante senadores fue Marcos Augusto Bucia Mújica, quien fue propuesto como cónsul general de México en El Paso, Texas, Estados Unidos. Como parte de su plan de trabajo explicó que ponderará la modernización de los servicios a los connacionales, el mejoramiento de los lazos culturales, así como el fortalecimiento de las relaciones con autoridades estadounidenses. Fortaleceremos los servicios consulares implementando acciones para mejorar la calidad de los servicios que brinda la representación a través de espacios dignos que atiendan a los migrantes, de la renovación de los equipos que permitan que la expedición de documentos sea más eficiente. El Servicio Exterior Mexicano ha hecho un trabajo extraordinario. Para ser designada como cónsul general de México en San Diego, California, compareció Marcela Celorio Mancera, quien señaló ante los senadores que enfocará sus esfuerzos en propiciar una frontera segura
entre San Diego y Tijuana, además de aumentar los vínculos culturales entre ambas ciudades. Coadyuvaré a la instrumentación de todos los proyectos prioritarios que hay entre México y Estados Unidos, no solamente entre las autoridades federales, sino también entre las autoridades locales, que es muy importante en frontera. A veces las decisiones se toman en el centro y no sabemos qué está pasando, cuál es la dinámica que hay en la frontera. Posteriormente, la ciudadana Claudia Franco Hijuelos compareció ante senadores como designada a ser titular del Consulado General de México en Phoenix, Arizona. Entonces, será la asistencia y la atención a los connacionales, vamos a empoderarlos, palabra que usaron antes de mí mis colegas, con talleres de protección preventiva, informándolos sobre sus derechos y desde luego poniendo el teléfono del consulado en horarios de 24 horas, incluyendo fines de semana. Como parte de estas comparecencias realizadas por la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, acudió el ciudadano Ricardo Santana Velázquez, quien fue designado como cónsul para Nogales, Arizona, en Estados Unidos. Trabajaremos con las casas de cultura, con los ballet folclóricos, con las escuelas, con las casas de atención al adulto mayor. Trabajaremos con este nuevo sincretismo que se da en las fronteras con la cultura, los artistas mexicoamericanos que reflejan quizá en mucho otra cultura distinta, pero mucho que tiene la esencia de lo mexicano. El ciudadano Francisco de la Torre Galindo compareció ante senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte como cónsul general de México designado en Dallas, Texas. Esto fue lo que señaló como parte de su esquema de trabajo. Entre los principales puntos de su agenda de trabajo, el funcionario destacó los temas de atención consular, servicio de protección migratoria y derechos humanos, así como de empoderamiento de los connacionales. ¿Cómo lo entiendo yo el empoderamiento y cómo lo comparto con ustedes? Se trata de ayudar a los mexicanos que residen en la circunscripción a que se integren funcionalmente al lugar donde residen y al mismo tiempo ayudarles o recordarles o arraigarlos a la cultura mexicana. Encontrar el equilibrio no es fácil, pero lo logran los consulados de México en el exterior. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.